Still a little bit sick, but I'm headed to look at a plumbing job. I'm about to go see if I can find where the pipe is broke, or to see where it's clogged up. So we're gonna head out there and take a look. So I have my camera, and I have a Hertz detector. That way I know where my camera is, and I know where the broken piece is at. And I got some other things in the back. So yeah, we're getting back to do all types of work again. Still a little sick again, but we're gonna work. Pero como está bien mojada, todavía se tiene que rebajar y echar lo que falta encima. Problemas. Buenos
días, buenos días, good morning, good morning. So it is Wednesday, and we are headed to work. It's a little cold, but we are going to go work. Este pues es miércoles, está frío, pero pues salió trabajito, vamos a ir a trabajar. Ahora nos toca ir a tirar basura. Vamos a ir a sacar basura de un lugar y llevarla al city dump. So today we gotta go get trash out of a work site, and then we gotta go dump it at the city dump. And it's a little cold, but we'll manage. We'll manage. Está medio fresquecito, pero ahí la vamos a hacer. El chiste es pues trabajar lo que me va saliendo. Saliendo, hay que no decirle no, porque pues lo importante es trabajar. Guys didn't know before I actually started working a lot online, I actually do have my own company, Tino's Painting and Flooring, 469-579-2922, and I do pretty much anything that has to do with home remodeling, but the main things I like doing is exterior painting, interior painting, I do plumbing repairs, electrical repairs, and anything that has to do with painting. So if you're interested, there's my number, 469-579-2922. But the rest of the video is to let you guys know that my six-figure blueprint actually has a free upgrade, meaning that it doesn't matter at what level you come in, you get a free upgrade. If you want to check it out, go to the link that's right here, click on it, and it's going to take you to my six-figure blueprint so you can see what it's all about. Good morning, good morning. Buenos días, ¿cómo están todos? Pues aquí vamos otra vez a hacer otro trabajito chiquito, pero este es de los trabajos chiquitos que quitan tiempo. Vamos a quitar un water heater, un calentón de agua, y ahorita voy en camino a levantar otra parte de mi herramienta que necesito, y ya de ahí me voy derecho a la casa donde vamos a quitar el water heater. So today we got another small job that takes a little while to do. Today we're going to replace a bad water heater or a boiler. I don't know how you guys know them, but we're going to go and take it off and install a brand new one. Right now I'm headed to get some other tools that I need, and then we're headed that way to replace it. So we'll see you later. Just made it out here to Lancaster. And, gotta drain the water out on the water heater and start taking it out so we can get another one. So we'll see how it goes. Llamadita ahí. De hecho,
hacemos a las reparaciones de plomería y reparaciones de electricidad y casi de todo. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, ese es el que nos servía. Va a poner agua caliente, agua fría y el desagüe. Ya conecté el gas y pues ya nomás conectar las mangueras y listo. Ay, si es que ahí vamos. Para el water heater y pues no los puedo conseguir hasta en la mañana, así es que mañana hay que regresar a seguir poniendo ese water heater y vamos a empezar a demoler una bañera nueva y ponerle cerámica y vamos a encontrarle el problema, porque tiene otro problema que se que nos está yendo el agua, que vamos a arreglar otra plomería mañana. Ahorita por lo pronto, una de dos, me voy para la casa o me voy a ir a parar un rato al parque a hacer algún ejercicio al parque y luego ya voy para la casa. Lo que sí, que estuvo bueno este día. Dios los bendiga, que tengan buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues como pueden ver, parque, salí cansadillo y me iba a ir para la casa, pero mejor me vine al parque a echar una caminadilla. Lo que sí que estoy haciendo, me empezó a hacer bastante aire y ahorita, aunque me está dando frío y se me quedó la sudadera en la camioneta, pero igual, aunque trabajes o no trabajes, trata de hacer algo de ejercicio, algo físico, para que estés mejor. No esperes a que los doctores te obliguen a que vayas a hacer ejercicio o a bajar de peso. Mejor baja voluntariamente. Bueno, Dios los bendiga y vamos a seguir caminando y ya de rato llegaremos a la casa a descansar. Good morning. Dios los bendiga a todos. Buenos días, ¿cómo están? Ahorita ya vamos en camino al Home Depot. Hay que ir a comprar los fittings que nos faltaron ayer. Y si no están en el Home Depot, tengo que ir a otra tienda de plomería. So, we're headed to Home Depot. We're going to go buy the fittings that we're missing. And if they don't have them, I gotta go to just a plumbing store to get them. And then we'll go and finish the boiler install. And then after that, we're going to start tearing off bathtub. Vamos a terminar de arreglar el boiler del agua caliente, se pone esos fittings y luego después vamos a empezar a tumbar una tina para arreglar un problema que no se va el agua ahí. So, we're gonna see how it goes. Ahora sí, ahí vamos en camino. Lo único que no me gusta es que está frío. Pero ahí vamos. Lo bueno que la mayor parte del trabajo hoy es adentro, así es que no hay problema. So let's go get it. It's a little bit chilly, a little bit cold, but yesterday we got most of the job that we have to do is inside, so we should be good today. So we're on our way to work now, so let's go get it. Have a good day. God bless you all. Tengan buen día. Dios los bendiga. Ya estamos. Ok, pues aquí está
puesto el boiler nuevo. We got the new water heater on here. Bathtub. Of course, we gotta fix the plumbing down there. Fix the these walls down. And we wanna do some redo the whole restroom. So que tumbamos ya, remodelar esta parte también. Ya le tumbamos todo el piso, ya tumbamos casi todas las paredes. Ahorita voy a poner la. Las agarradas las de lo de la llave de aquí, ahí las traigo ya. Okay, so the plumbing will work and we'll be able to continue. Morning, morning, God bless you all. Buenos días, Dios los bendiga a todos. Pues aquí vamos en camino a ver qué alegramos hacer antes de que llegue el frillazo ahora en la tarde. Gonna go try to beat the cold, see how far we can get along on that restroom remodel. Yesterday we did most of the demo and we finished the water heater installed. And today we're gonna try to see what we can do before it gets super super cold. And yeah, hay que ir a trabajar. Cuando hay trabajo hay que aprovechar. Hay que no dejar ir nada. We're gonna work as much as possible, and we're gonna take advantage of every little, medium or large job. We're gonna get them all, because it's time we need. Bueno, pues tuvimos que romper cemento, romper plomería de abajo, y tuvimos que romper el breeder que va para arriba de la casa. Tuvimos que meter una víbora por ahí para destapar la plomería, pero ya está destapada la plomería, ya está corriendo, y afuera se me hace que todo está bien ya. Feelings.
poco. Se ocupan de mandar un baño, échenos una llamada al 469-579-2922. We fixed the clog on the drain that's working. We just gotta install the ceramic tile, do that sheetrock. How's y'all Sunday going? Hope y'all are doing good. It's cold out here. Bueno, that's it for today. Time to go rest a little bit, and then we got church later in the afternoon. So time to rest a little bit. Yeah, we finished installing most of the hardy backer, most of the sheetrock, so we gotta come back and do the tape and bedding and do some mudding, and then we also have to do the prep on the shower, so for the tile. So yeah, a lot for being Sunday. So we'll talk to you guys later. Dios los bendiga. And if you need a restroom remodel here in the Dallas area, Dallas, Lancaster, Duncanville, all of these areas, we'll take care of you. Just call that number, 469-579-2922. Pues no cayó tanta nieve, pero sí está frío. Ya está casi todas las nieves ya revertidas, las nieves en mi carro están revertidas. Acá hay nieve en esta iglesia. Y pues nomás está frío. Ya como para durar una media hora, una hora trabajando afuera, así como que se siente feo. Pero regresamos a trabajar, y si no para el miércoles ya, porque necesitamos batir mezcla con mucha agua, y ahorita sí está medio frío para andar batiendo mezcla afuera. Es que ahorita voy a ir a banca a mi papá, que me habló que hizo caldo de res o algo así. Es que vamos a ir a ver, aunque no está feo el camino, se ve como que es pura nieve arriba de... lugares favoritos. Este es el mentado Kiss Park. Hay tanta gente ahí jugando. No le tienen miedo al frío, pero las enfermadas luego van a andar llorando. Aquí es el parquecito donde vengo a caminar en las tardes. Ahí están las pull-up bars. Ahí es donde hago las pull-ups. Y todo acá es donde camino. Y se ve bonito todo, casi todo blanco. Vea la nieve, como que se está empezando a hacer agua. Así es que recuerden que todo lo que sea agua abajo de 32 grados se congela. Así es que si en la mañana manejaron con cuidado, manejen con más. Yo voy aquí casi llegando a donde hay mi papá, y lo que estoy mirando es que casi todo lo que está lo que era nieve se está descongelando, se está haciendo agua. Pero el problema es que todo lo que se hace agua ahorita abajo de 32 grados se hace hielo. Y ahorita me topé en dos partecitas donde estaba resbaloso. Como aquí está medio resbaloso. Como aquí no han corrido tantos carros, todavía hay bastantitas nieves en parques. Pero sí se puede manejar, nomás es de manejar con cuidado.